Pero mire, revisemos 1986, Soledad Guerrero, Festival de la Una, por favor. Canta para ustedes Soledad Guerrero. ¿Cuántas veces me matan? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Qué buen recuerdo. Levanten la mano los que creen que está igual. Yo encuentro que está igual. De hecho, me gusta más el pelo ahora. Sí, bien. La idea de alguien, porque sí, no era muy mi estilo en ese momento. No. Pero esa chasquilla, que tampoco aparece bien ahí, pero esa chasquilla me acuerdo perfectamente. Que uno muchas veces sí usaba el tubo del pelo, harto rato, sí, harto rato. Mucha de la gente que me conoce llegaba a camerino, estaba con el tubo puesto ahí. O sea, claro, salía recién, salía a la cámara y sacaba el tubo así rápidamente, cámara. Ay, pero el tubo hasta el último. Y las mejillas bien rosadas. Y la sombra como brillante. Apareció una máscara para pestañas, ya, que era de color azul, verde, morados. ¿Por qué? ¿Solían ser solo negras antes de eso? No, pues siempre ha sido café o negro. Perfecto. Pero en la época uno se pintaba la línea celeste y para hacer turbina. ¿Tú qué hacías en la cara? Me pintaba una telaraña. Muchas veces era como en un solo ojo y con una arañita colgando. ¿Ya? O bien me hacía de acá telarañas para atrás. Pregúntame por qué araña, no tengo idea, pero me caracterizó mucho y la gente me recordaba, ay, la arañita, el cuento. Yo siempre me ponía alguna cosa rara en la cara. ¿No buscaba un distintivo en esa época? Sí, 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 sí. Buscaba destacar por el look. Era y había, la se daba la, digamos, el público les permitía, digamos, tener estas como, entre comillas, excentricidades. Como la araña, no sé, o algo más. Por lo que decía la Carola, los videoclips marcaban una tendencia de estar cambiando un poco los looks y vestirse. Los looks no es que fueran piolas en esos años, pues eran. No, pero también rock. Si uno veía todo el movimiento del rock latino en la región, digamos, en Argentina, no sé si tanto en Perú, pero Argentina fue una gran influencia para esa permisividad de los looks, de los pantalones rotos. Mi mamá me cosió muchísimos jeans porque pensaban que de verdad se me habían roto. Y, decía, y llegaba y decía, no, la tijera, oye, y los nevados, sí, que eran como salpicados así con... ¿Te acuerdas de los nevados? Sí, los nevados. Ah, no está la chaqueta, pero vi por ahí una chaqueta nevada. No, tú estabas con una chaqueta nevada, ¿no? No, estaba con una chaqueta nevada. Y era como, y uno decía, no. Y con chiporro. No, y que te hacían, y tú decías que lo podías hacer en la casa. Porque el nevado supone que era una suerte como de. Claro. Ya, no entremos. No, pero verdad, ¿cuántos pantalones uno se tiene que haber despachado tratando de hacer el nevado? Descubrí que lo hacían con piedra pómelo hoyo en la. Y no era solamente. No, pero que era parte del look.